Bienvenido a Shella in Focus, arte, cultura y estilo de vida en Shella. No olvides suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para recibir las últimas notificaciones de todo nuestro contenido. Hola amigos y amigas de Shella in Focus, yo soy Pablo Barrera con la noticia del día, y es que el gobierno de Guatemala modifica horarios de ley seca a nivel nacional. El gobierno modificó el horario que limita el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, el cual comenzará a las 23 horas y finalizará a las 6 horas del siguiente día en el acuerdo gubernativo 214-2021 de la Presidencia de Guatemala, publicado este miércoles 10 de noviembre de 2021, modifica las disposiciones reglamentarias para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas, mejor conocidas como ley seca. Esta medida estará vigente a partir del jueves 11 de noviembre. Sin embargo, el gobierno eliminó la restricción para las fechas de celebración navideñas y de Año Nuevo, sin ley seca para Navidad y Año Nuevo, ya que en el último párrafo del artículo 1 de dicho acuerdo se establece que se exceptúan de la restricción los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de cada año. Eso quiere decir que la ley seca no tendrá vigencia para las celebraciones navideñas y de fin de año. Esta medida aplica a comedores, restaurantes, centros nocturnos, cantinas, bares, discotecas, expendios, tiendas de conveniencia, establecimientos comerciales, hoteles y moteles. El incumplimiento de la disposición será sancionado con multas de 100.000 quetzales para el local que venda licor fuera del horario establecido. Además, se iniciará un expediente para su cancelación del local o de la licencia, mientras que a las personas que incumplan esta disposición serán sancionadas con multas de 5.000 quetzales, y además se abrirá un proceso en tribunales. ¿Qué te parece todo esto? Si te gustó el video, dale like y comparte. Yo soy Pablo Barrera y nos vemos en la próxima.